Pues estamos en el Parque del Soto y está Hilda entrenando para el 5K del Alcañizo. Llevo 1 kilómetro. Yo creía que aquí va a ser fácil. Ay, a mí me cuesta con la bicicleta. Ay, no puedo. Pues aquí vamos ya con la mitad de la segunda vuelta y la está aguantando, así que muy contentos. Habla Hilda desde España con David. Vamos en camino hacia Alcañizo. Y es que hoy es la carrera de un pasito por Puerto Rico, que son 5K corriendo o 2K y medio caminando. Entonces yo estoy inscrita, David se suscribió, pero digo, se inscribió, pero no va a correr. Hace mucho frío. Estoy esperando, bueno, no. El poncho que me trajeron está bien bonito. Las 11, ya falta poquito. Ahí está. ¡Ay, guapa! Ahí está. ¿Qué es ¿Qué te han dicho, Isla, que no lo he grabado? Pues que ha crecido la plantilla de los puertorriqueños. Ahora en vez de uno o dos por el padre, pues somos cuatro, creo. Tres o cuatro puertorriqueños. Sí. Que el padre se los ha traído, pero todavía no están aquí. Pero vamos a hacer un alboroto, ¿ok? Hombre. Un revolú. No. Es que hace frío. Yo ahora me pongo la camiseta, el dorsal, y te voy mostrando lo que tengo. Este es mi número. Para que lo juegues, el Pega 3 es 132, a David es 133. ¿Enseña? Unas camisetas, un pasito por Puerto Rico, con la inscripción, y una mochila. Oh, que tiene variados regalitos, mira, Colacao, Shake, tiene Rexona. Para después, la carrera importante. Sí. Hay un snack para comérselo y una muestrecilla de magnesio. La Diputación de Toledo. Diputación de Toledo. Ahí. Ahí. Aquí estamos en el San Silvestre Alcañizano y me he encontrado dos puertorriqueños más que van a participar. ¿Nombres? Me llamo Eric, soy del pueblo de Moca de Puerto Rico, diócesis de Mayagüez y estoy a punto de ser ordenado sacerdote. Muy bien. Yo soy Luis Javier, vengo de San Germán y este es mi primer año aquí en España. Usando frío. Sí. ¿Cuántos años llevas aquí? Este es mi sexto año. Seis. Pues mis amigas tienen 10 años. Pero sí, pero no han podido venir. Así que esperamos hacer una buena representación de la isla y ganar. Al menos que no lleguemos los últimos. Eso también es ganar, o primero o último, pero en medio no. Bueno. Wish me luck. ¡Vamos!
¡Vamos, Tita! Tita ya ha salido corriendo y yo estoy haciendo el trayecto. Saludo. Y ahora estamos haciendo el recorrido andando. Este va a estar bien, Pablo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¡Ahí viene Tita con la banderita! Bueno, pues ya ha llegado el primero. Pues nada, ya ha llegado el primero, me ha pillado desprevenido, no he podido grabar. Te han hecho un muy buen tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Muy buena, muy buen tiempo. Y he tardado 31 por ahí más o menos. Sí, he tardado 32. Ya decía yo, es que 5 kilómetros no puede ser porque esto es eterno. Pues a ver, Isla, porque Isla está acostumbrada a correr 5, 6 y va. 6 y medio, 6 y 40. ¿Cuántos son 5? El valle son 6, lo que pasa es que el valle es con cuesta. Ah. El valle es 35 porque son unas cuestas impresionantes. Joder. Y es más. Llegó. Voy a entrevistarla. Hilda llegó. ¿Qué tal? ¿Estás cansada? Son más de 5 kilómetros. Ay, no. Cuesta arriba.
Sí, hay agua. ¿Quieres agua? Sí, voy a buscarte una botella. Bien, Isla, bien. Hicieron trampa, ¿no? Sí, yo cuando llegué aquí dije, espérate. Aquí no. Esto no son 2,5 kilómetros. Es por la punta, que eso es pues arriba. Piedra, curva hacia arriba. Pero muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Puerto Rico representando. Reconocido. Cuando me dicen, va por la mitad. Aquí hay 10. Pero le he pedido por lo menos 7. El de Puerto Rico, 7. Bueno, los dos grandes representantes de Puerto Rico en la carrera internacional de Alcañizo. Ahora va a ser la carrera de niños. Un aplauso. Bueno, enhorabuena a todos los que han ganado y a los que han participado también. Muchas gracias por colaborar con esta causa solidaria en favor de Puerto Rico. Les deseo una muy feliz Navidad. Y aquí hay algunos puertorriqueños también que han venido a la carrera. Hilda, ahí, ha llegado, ¿no? Llega última, pero ha llegado. Eric también, de Puerto Rico, y Luis. Los dos también han venido para estar aquí con nosotros este día en la carrera, en favor de los clasificados de Liga. Por Puerto Rico. Hay que ver lo que hay que hacer con Puerto Rico, ¿eh? Tú lo harías por tu país. Sí, por Puerto Rico también. Y más de 5 kilómetros también. Sí, decía 5K, pero eran más. Como 6 o 7. 6 y medio. 6 y medio, mucho. Así que si te gustan mis videos y quieres suscribirte a mi canal, dale like a mis videos si te han gustado y compartirlos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. En esta ocasión yo no he venido a este pueblo a ver primero, he venido a representar a los que quieran donar para Puerto Rico, que tanto lo necesitan. Una carrera muy dura por campo traviesa, no es llano, tampoco es circuito, es para profesionales, pero esto era un evento para todo el que quisiera participar.